Buenos días, comunidad universitaria. Qué bueno que están aquí con nosotros tan temprano. Mi nombre es Marcela Trejo. Mi nombre es Daniel Aguilar. Y juntos les vamos a dar flexibilidad y movilidad. ¿Y qué creen? Tengo miedo, gente, porque tenemos fuerza, tenemos voluntad, pero no flexibilidad. Así que lo vamos a intentar hoy y espero que ustedes lo intenten con nosotros. Vamos a empezar con el calentamiento. Entonces vamos a empezar primero de arriba hacia abajo. Vamos a hacer movimientos de izquierda a derecha con la cabeza. ¿Ok? Contamos 12 movimientos, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora vamos a hacer movimientos de arriba hacia abajo con la cabeza. 1, 2, 3. Siempre empezamos 4, diferente y siempre 5, nos ponemos de acuerdo para 6, no hacerlo, ¿sabes? 7, 8. Lo bonito de estar 9, aquí. Cada quien hace 10, lo que quiere. 11, 12. Vamos a hacer movimientos circulares con la cabeza. Vamos a empezar de derecha hacia izquierda. Vamos a hacer 12 movimientos. 1, 2, 3. 4, 5. Si se marean, recuerden 6, fijar su vista en un punto. 7, si no, pues está 8, perfecto. 9, 10, 11, 12. Al otro lado. 1, 2, 3, 4. Se siente el miedo en el aire. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como que estamos alargando esto, ¿no? Sí. Vamos ahora con movimientos de apertura de los brazos por frente, ¿vale? Recuerden 1, alternar 2, el brazo que pasa 3, por arriba. 4, y vayan estirando 5, cada vez que van hacia atrás. 6, cada vez un poquito más. 7, 8. Te espero porque me aloco. 10, que 11, yo soy muy 12. Alocadilla. Bien, vamos ahora arriba hacia abajo, ¿vale? 1, 2, 3. Sí, otra vez. Si les 4, pasa lo que a Daniel, si les truena 5, algo o su 6, rango de 7, amplitud no 8, es tanto. Hasta donde ustedes 9, lleguen, si ustedes llegan aquí está perfecto. 10, si llegan hasta 11, acá o más atrás, igual está 12, perfecto. Exacto. Bien. Vamos ahora con piernas. Vamos a subir. 1, 2, 3. Bajamos y alternamos. ¿Okay? Entonces, vamos. 1, 2, 3. Para que puedan lograr esto, aprieten su abdomen antes de subir su pierna. Y antes de subirla, planten muy bien su pie, 3, con todo el peso distribuido en su planta, y será muy 4, fácil que ustedes lo hagan. Así no van a perder el equilibrio. 5, 6, no como yo. Mantengan 11, también su cuerpo recto, 7, no vayan hacia adelante. 8. Les decíamos que de un lado siempre o son más fuertes 9, o son más flexibles, entonces no 10, se preocupen si como que ya identificaron que ese no es un 11, lado y dicen, oh, vamos con la última. Me toca ese, no importa, 12. Inténtenlo. Bien, ahora vamos con estiramiento de cuádriceps, igual, sostenemos 3 segundos y alternamos. Igual acá, planto, luego jalo, me puedo ayudar 1, del brazo al frente o arriba. Si no los creen que sea necesario, 2, con que aprieten su abdomen, está súper. 3, su abdomen de acero, amigos, porque a estas alturas ya deben de lavar 4, ahí su ropa, ¿eh? Ay, ¿sí te imaginas? 5. Ya no debe ser piedra de río, amigos, debe ser lavadero. 6. ¿Verdad, Freddy? No, Freddy, ya 7, todos los días hace las rutinas acá en la barra programática y no, hombre, 8, si ustedes lo vieran, qué bárbaro. Ya vas a tener hasta su club de fans. 9,
No como nosotros. 10. 2 más. 11. Y acá las 12. Risas se aguantan, pero yo creo en fe, yo creo en fe. Bien, vamos ahora con el estiramiento de la curva. Nos vamos a sostener 3 segundos y cambiamos. 1, 2. Para estirar eficientemente en esta parte, sus pompis deben ir hacia abajo y hacia atrás, y su pecho hacia el frente y hacia abajo, como si quisieran alcanzar un objeto que está por delante de su pie. 6, 7, 8. 9. Allí en casita, pues súbanle a la música. 10. Pongan las noticias, no sé, algo que, que los ayude a ser más flexibles. Háganse programación neurolingüística por la noche. Vamos a terminar con elevación de puntas y talones, ¿ok? Vamos a hacer 16. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5. Sí, aquí traten 6, en la medida de lo posible, 7, de no como balancearse 8, tanto, sino hacer el cambio abajo. 9, solo abajo. 10, y listo. 11, 12, 13. Solo subir y bajar. 14, 15. 16. Ah, por cierto, bienvenidos a todos los que entraron a la nueva generación. ¡Qué emoción! Ya son universitarios. México, bueno, eso es después. Pero de verdad se me había olvidado. Están en una de las mejores universidades, amigos. Que les da todo. ¡No! Bueno, ya. Deja mi emoción para después. Vamos a pasar. Ahora sí, ya la sesión de hoy. Vamos a explicar los ejercicios. Recuerden que tenemos circuito, tenemos 3 bloques, 4 ejercicios. Así vamos a estar funcionando. Entonces, ahí va a jalar el tapete. El primero es este. Vamos a apretar el abdomen, a plantar bien el pie, subo un pie, cierro los codos. Cuando mi pierna se extiende, abro los codos. ¿Ok? Otra vez. Listo. Segundo ejercicio. Será con la siguiente pierna. Luego vamos a hacer aperturas igual sobre un solo pie. Así sí se nos va el tiempo, amigos. Aperturas sobre un pie, entonces igual aprieto el abdomen, planto bien el peso sobre todo mi pie, sobre toda la planta, y abro. Cuarto ejercicio será el otro lado, ¿ok? Vamos a empezar siempre con la derecha. Para que ustedes tengan equilibrio, les digo, aprieten el abdomen y pongan bien la planta de su pie. Y después levantan, ¿ok? Y mantengan apretado el abdomen durante todo el ejercicio. Si se les dificulta, pues sí está cañón, ¿no? Entonces traten como de no perder el equilibrio. Si no, pues ponen y de aquí estiran. Ponen y de aquí estiran. Pero seguramente a estas alturas todos lo pueden lograr. Si llegan a perder el equilibrio, recupérenlo lo antes posible y se reincorporan al ejercicio. ¿Va? ¿Listos? Vamos a darle. Subo, estiro. Ahí está. Ahí ya me equivoqué. Aquí, eso. Cuando abro, estiro. Cuando abro, estiro. Se ve muy sencillo, amiguitos, pero requiere mucha concentración y la activación de todos sus músculos. ¡Ah! Justo a tiempo. Estabilizadores. Vamos con el otro pie. Planto, cierro. Como verán, la movilidad y la flexibilidad no es como nuestro fuerte, pero no importa. Siempre se debe de integrar en las sesiones. ¡Uy! Me perdí. Listo. No importa, recuerden, aprieten, suben, abren, estiran. Aquí no nos interesa
que lo hagan rápido. Nos interesa la calidad del movimiento. Vamos por las aperturas, pueden poner sus manos en su cintura, en su pecho. Subo, abro. Subo y abro, ¿ok? Ok, ok, vamos bien. Se fijan, el ambiente está muy tranquilín porque estamos requete concentrados para no hacer el oso de nuestra vida. Bueno, eso lo vamos a hacer al final con los escorpiones. Ah, sí, no, ya estamos más que osos. Ay. Por el último del primer bloque, y si ya nos escribieron ahí en el chat, los leeremos ahorita terminando este ejercicio. Sí, díganos qué tal es su flexibilidad. Si se fijan, no, mi ángulo no es mucho, el de ustedes puede ser mucho más y llegar incluso un poco más atrás con su pierna. La idea es que empecemos poco a poco. Nos familiarizamos con el ejercicio y después vamos haciéndolo no más rápido. Acá de lo que se trata es de ir ganando amplitud. Y ya no hicimos la prueba con Dani, pero queríamos al inicio ponerlo en el tapete y ver hasta dónde llegaba y ver si al final de la sesión lograba alcanzar unos centímetros más. ¿Crees? Mira, siéntate en la rayita. A ver, porque tus pies se queden ahí en la rayita, espérame. ¿Qué es la rayita? Ajá, y vamos a ver hasta qué tablita llegas. Ajá, nada, no te pases de la rayita. Listo, estira. Y toca tablita. ¿Ya viste dónde llega? ¿Cómo va? Tiene dos tablitas y media en número negativo, amigos. Sí, espero que ustedes sean mejores que yo. Listos, vamos con el siguiente bloque. Recuerden que estos ejercicios de movilidad y flexibilidad también les ayudan para evitar lesiones. Hay una cosita que se llama propiocepción y nos ayuda para que no es como que ya hice esto y nunca jamás me voy a lesionar, no. O sea, las lesiones van a existir toda la vida. Sin embargo, el nivel de la lesión, el grado de la lesión, pues no va a ser el mismo en alguien que no hace nada, absolutamente nada. Así le ocurre a alguien que es deportista o que hace ejercicios de flexibilidad, de movilidad, de propiocepción. O sea, ahí el nivel va a ser menor, ¿ok? Recuerden, si pierden el equilibrio, no importa, no pasa nada. Recupérenlo y se incorporan. Aquí lo que queremos es calidad del movimiento. De nada me sirve estar acá como bailarín de cancán si lo voy a hacer mal y lo voy a hacer no voy a lograr el objetivo, ¿ok? Esperemos que a Marta Gómez y a Jules Cárdenas les esté yendo mejor que a nosotros. Que estén pensando, oh, yo sí soy muy flexible. Oh, creo que tengo buen equilibrio. Sí, el equilibrio nos va a ayudar también mucho junto con la construcción de la masa muscular para que cuando seamos adultos mayores, ¿cambio?, tengamos una independencia, llamémoslo independencia muscular, buena. Es decir, si se fijan, muchos de nuestros adultos mayores sufren caídas, sufren desbalances, desequilibrios. Justo es por un poquito falta de trabajo de estas cosas, de la flexibilidad, de la movilidad, de la propiocepción y de la falta de músculo en el cuerpo. Si nosotros hacemos ejercicios de fuerza, listo, aunados a esto, uf, va a estar increíble. Y cuando tengan mi edad, van a lograr hacer muchas cosas. ¡Ah! Que adivinen mi edad, les regalo algo. No sé qué, pero les regalo algo. ¿Y si son menos años? ¿Cómo? ¿Que también
Ah, no, pues ya ahí luego vemos. Ah. Ok, es nuestro segundo bloquecito. Parece sencillo, pero el estar activando todos los músculos estabilizadores, que son un montón, está pesadito, amigos, está pesadito. Estamos trabajando mucho con lo que es la parte central de nuestro cuerpo, que es el core. Recuerden que el core, que es está integrado por nuestro abdomen, nuestros intercostales y nuestra parte lumbar, es como un gran cinturón que nos cruza de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, de ambos lados, y de abajo hacia arriba, de ambos lados. Entre más fuerte tengamos esta zona, mejor. Ok. Entonces abro y estiro. Aprieto abdomen, conservo el equilibrio y luego sigo. Ok. Para ustedes ya es muy sencillo este movimiento. Pueden intentarlo bajando un poco más su centro. De esa manera van a trabajar más. Exacto, como si hicieran una mini sentadilla con una pierna. Uy, muy bien. Ya nos caímos menos. También nuestros niveles de concentración acá, pues tienen que estar un poquito más elevados para, pues, no caernos, conservar esta postura, mantener el abdomen apretado, sentir cómo el peso está distribuido en la planta de mi pie. ¿Saben qué se nos olvida mucho, amigos? Sentirnos. Se oye raro, se oye mal. Pero si algo nos ha enseñado esta pandemia, es a sentirnos, a percibirnos, a ver qué nos está pasando, identificarnos, reconocernos y tomar acciones al respecto. ¿A qué me refiero? Si estoy triste, porque estoy triste, diseño mi plan de acción y adiós tristeza, ¿no? Se oye sencillo, así, pero en realidad pues tiene su chiste. Porque no para todos es fácil reconocer que nos está sucediendo algo en el momento en el que nos sucede, ¿no? Y estos ejercicios pues son así, de sentir nuestro cuerpo, de percibirnos. Si yo empiezo a distraerme, si se fijan ahorita como que clavo la vista en el reloj, porque si me distraigo, me caigo. Entonces, ahí voy viendo el reloj y digo, sí puedo, lo logro. Siento cómo contraigo todo mi abdomen. Y cómo pongo todo mi piecito. Y aunque no lo crean, uno sí suda con estas cositas. Al principio, esa fue nuestra tercera, ¿verdad? ¡Uy, qué buena onda! Vamos a pasar al segundo bloque. Y le vamos a dar las gracias a Huicho Huicho, que está preguntando qué vamos a regalar. Pues mira, Huicho, te podría regalar una gorrita, una gorra de Daniela, no, una gorrita de las que yo tengo de Deporte UNAM. Mi jefe me ve feo de, ¿cómo que regalas tus cosas? O te puedo regalar, no sé, tal vez una playera de mi equipo de Pumas. Vamos a explicar los siguientes ejercicios. Por si no me voy a poner a pensar qué te voy a regalar. El primer ejercicio que vamos a hacer, lo vamos a hacer ubicados en cuatro puntos. Es lo que todos conocemos como la postura del gato a la vaca. Entonces, primero voy a empezar así y voy a arquear mi columna siempre y cuando esto no me cause dolor. Si me causa dolor, voy a buscar un punto en el arqueo en donde no me duela. Por ejemplo, Daniel tiene escoliosis y él tiene que estar buscando ese punto para que no sienta dolor. Ahora, cuando él vaya y saque todo el aire, va a subir su espalda, la va a arquear y su barbilla la va a pegar al pecho. Cuando inspire, va a volver a hacer el arco con la espalda y listo. Esto lo tienen que hacer fuerte, me refiero a la respiración y al movimiento, ¿ok? No rápido, pero sí fuerte.
Nuestro segundo ejercicio, ese es de pie, es un squat. Vamos a hacer como un squat mantenido. Y con una mano vamos a abrir la pierna y la otra la vamos a elevar. Vamos a ver siempre nuestro pulgar. No importa dónde lleguen, si tú llegas aquí, si tú llegas acá, si llegas hasta acá, está genial. El siguiente ejercicio, este lo vamos a ir alternando, ¿ok? Nuestro siguiente ejercicio es lo que llamamos el mejor estiramiento del mundo. Pone los, un pie adelante, manos apoyadas en el piso y toda la pelvis la va a tratar de acercar al piso, ¿ok? Cambio de pie, esto también lo vamos a hacer alternado y listo. En cada vez que lleven su pie hacia atrás van a tratar de mantener esa postura un segundo y llevarla lo más abajo que puedan cada vez, ¿ok? La siguiente, vamos a partir de esta misma, solo que nuestra mano que está cerca de nuestro pie se queda apoyada y la otra va a ir hacia arriba y vamos a girar un poco el cuerpo, ajá, y vamos a seguir nuestro pulgar con la vista. Recuerden que esto es también lo vamos a hacer alternado. Recuerden que esto lo vamos a hacer de acuerdo a las posibilidades de cada uno. Si alguien llega más atrás, está perfecto, ¿ok? Entonces ya está. Gato vaca, el squat, el mejor estiramiento del mundo al frente, el mejor estiramiento del mundo lateral, alternados los dos y listo, ¿ok? Ahí está. Entonces vamos a empezar con el gato vaca. Y nos colocamos, recuerden, en cuatro puntos. Los cuatro puntos no es como sea, amigos, Nuestros hombros deben estar, nuestras muñecas, perdón, deben estar directamente debajo de nuestros hombros. Vamos a alinearnos siempre. Y mis rodillas deben estar alineadas con mi coxis, ¿ok? Entonces quedamos que cuando voy hacia abajo, mi barbilla pegada, arqueo lo más que pueda, mantengo unos segundos. Luego arqueo, hago como la cunita en la espalda, me estiro, llevo la cabeza lo más arriba que pueda. Esto igual se ve sencillo, pero si lo hacen súper bien, seguramente que les va a costar trabajo. Abro, subo, abro, subo. Si se fijan, como que para mí es un poquito más fácil estar un poquito más abajo. Para Dani no tanto. Platícanos tu sensación, Dani, por favor, tu experiencia religiosa. ¿Listos? Pues sí, es complicado un poco para mí. Nos vamos al mejor estiramiento del mundo. La flexibilidad. ¿Lo puedo llevar? Sí, dale, dale. Sí. Pero es muy importante para el cuerpo. Los que no puedan hacer el cambio como Daniel adelante, háganlo como yo atrás. ¿Sale? Aquí estiro mucho, voy atrás. Bajo mucho, lo más que pueda. Uno o dos segundos. Recuerden, aquí no es de repeticiones, es de calidad del movimiento, ¿ok? Mi zona pélvica debe ir al piso lo más que yo pueda. Y cada vez que vayamos avanzando en la sesión, debemos de ser capaces de ir todavía más abajo. Por ejemplo, para mí este ejercicio es como, dificilísimo, porque no tengo tanto equilibrio, ni tanta fuerza, como que no me ayuda la rodilla. Voy acá, primero acomódense bien, luego suban para que no pierdan su equilibrio. Ahí se mantienen, y no importa si hacen dos o tres, pero que sientan que están estirando. Y si se fijan, yo me cansé haciendo estas dos, tres, pero porque estoy estirando bastante. Estirando, estirando. Sí. Ernesto Ramírez nos dice que es importantísimo el trabajo de flexo. Flexoelasticidad. Flexoelasticidad. Exacto. Muchas gracias. Y saludos a Yadis SCZ. Saludísimo. Y sí, ya casi terminamos nuestro tiempecín.
Si necesitan tomar agua, déjenlo un poco abiertín. Porque luego les cuesta trabajo. 10, 9, nos colocamos, 4 puntos. Ya saben cómo deben de estar sus alineaciones. 1, 0. Barbilla. Levanto. Okay. Exageren su respiración. Pudieran ver mis bracitos, de repente como que me tiemblan. Se ve fácil, amigos, pero si lo hacen bien, esto ya no es tan fácil. Listo. Nos ponemos, nos colocamos. Subo, empujo, subo, mantengo un segundo, empujo. Cuando digo empujo es hasta donde ustedes pueden abrir aquí, ¿eh? No es como empujo y ¡trac! Ya se tronaron de más. No, amigos. Ese es su ritmo, son sus amplitudes, son sus intensidades, ¿ok? ¡Listo! ¡Uy! ¡Vámonos, vámonos! Ok, aquí, yo al piso, un segundito, me voy para atrás. Daniel hace su cambio adelante, un segundito. Voy hacia abajo, segundito. Exacto. Y cada vez van a poder ir más atrás o con este más adelante. Váyanse acomodando. Listo. De aquí recuerden, primero se apoyan, luego giran su pie, luego suben. Bajan, cambian el lado. Primero apoyan su pie, su mano. Giran, siguen al pulgar. Con la mirada, cambio. Ajá. Giran, siguen su pulgar con la mirada, estiran, cambio. Uy, prefiero levantar pesas. Ah, no, no es cierto. O sea, sí, pero no. Estos trabajos son necesarios. No se pueden descartar para nada de nuestras sesiones de entrenamiento. Es como el calentamiento y la relajación. Nunca, nunca, nunca las puedes quitar. Nos falta una, ¿verdad? Falta una de estas, sí. Uy. Y luego otro bloque, además. Sí. Pero vamos bien. Si no están sudando, no lo están haciendo bien, ¿eh? Si no están cansados, tampoco. Así que, tacha, amigos. Pero seguramente ustedes lo están haciendo perfecto. Y también están... No, bueno, no sé. Cuéntenos ustedes qué tan flexibles son. ¿Qué tanta movilidad tienen? Son de los que cuando se caen le hacen, ¡oh, me voy a caer! Y quedan así abiertos de pierna. ¡Oh, no me pasa nada! Y se levantan. O son de los que... ¡Ay, saludos a la profesora Luz Delfín! ¡Qué bueno que nos acompaña! ¡Excelente profesora! Y a Rubí Sánchez del Politécnico Nacional. ¡Qué bueno que nos acompañan! Ellos ahí también... hacen sus sesiones, padrísima. Es lo bonito de las universidades, que en estos tiempos, pues, generan material, contenidos, actividades para auxiliar y apoyar a los universitarios, no solo a los deportistas, sino a los académicos, a nuestros compañeros trabajadores, para que, pues, tengan algo que hacer y se apoyen y sean más llevaderos estos días y no sean como perjudiciales. Porque imagínense cuando este termine, porque va a terminar algún día, no sabemos cuándo, pero va a terminar, y tengan que correr atrás del camión, amigos, se van a romper. Entonces no, que al menos hasta cuando corran atrás del camión se vean bien, acá bien atléticos. ¡Uy! ¡Súper! Vamos. Pie adelante. Hago mi extensión. Bajo mi pelvis.
al piso, hago mi cambio atrás o adelante, donde me sea más sencillo. Recuerden que cuando mantienen aquí no es a que me quedo, sino llevo abajo. Ajá. Lo que voy a llevar al piso es esta parte de mi cuerpo, no mis rodillas. Va. 1 y 0, de ahí nos cambiamos. Recuerden, primero me apoyo y luego abro. Ajá, lo más arriba, lo más recto que puedan. Primero me apoyo. Uy. Y luego abro. Súper. Recuerden, ay, ya me iba a caer, ¿vieron? Recuerden girar su piecito. Si se caen, no pasa nada. No pasa de que su mamá, si está cocinando, se ría de ustedes. O ustedes mismos. También les hace bien reírse. Muy bien. ¡Uy! ¡Piu! Segundo bloque completado. Lo logramos, amigos. Lo logramos, amigos. Vamos practicando el siguiente bloque. Y amigos, este está medio... Aquí vamos a ver de qué estamos hechos. Si de goma, tantito. O de plastilina, o de qué. Vamos a apoyar las dos manos al frente, cerca de nuestro pie. Con tu piecito, exacto. Bueno, el cerca de nuestro pie es relativo, donde ustedes puedan. Voy a levantar un pie, lo voy a llevar al frente y hacia atrás. Mi rodilla va al pecho. Ustedes, dependiendo de su elasticidad, es como van a incrementar la altura. Primero con un pie, así el tiempo, luego con el otro. Luego nos vamos a acostar en el piso, vamos a abrir los bracitos. Ajá, exacto, los brazos van a la altura de nuestros hombros, no más arriba, si ustedes quieren, sí más abajo. Y vamos a, con el pie derecho, tocar la mano izquierda. Si ustedes la pueden tocar, increíble, si no, donde lleguen, regreso. Y luego el otro pie va a la otra mano, ¿ok? Sale. Siguiente ejercicio, me doy la vuelta como quesadilla. Uy, es que no he desayunado, amigos. Nunca hagan ejercicio sin desayunar. Al menos cómanse una fruta, algo. Lo mismo, pero volteado. Así que es la misma gata, pero volteada, revolcada. Pie contrario, mano contraria. Ajá. Aquí de lo que se trata es de despegar lo menos posible la pelvis hasta donde lleguen. Si lo pueden hacer así, está increíble, ¿ok? Y listo. Entonces, tenemos la extensión de la pierna derecha, la extensión de la pierna izquierda, nuestra cruz, digamos, al frente, nuestro escorpión y listo. ¿Sí? Va. Entonces vamos a darle. Este es nuestro último bloque, lo vamos a hacer 3 veces. Listos. Ponemos la manita, nuestro piecito, va a nuestro pecho, se estira. Pecho, se estira. Si se fijan, a pesar de que estoy apoyando mis manitas, mi pie de apoyo está haciendo, tratando de hacer equilibrio para que no caiga. De igual forma, tenemos algunos estabilizadores que se activan. Ajá. También estamos trabajando un poquito de glúteo aquí. Cambio, amiguitos, la otra piernita. Igual van a sentir que con una la libran más que con la otra, pero no importa. Recuerden que es que lo hagan bien, que ustedes sientan el movimiento y listo. Y así nos vamos, ¿ok? ¿En este cómo te va, Dani? Más o menos, sí. Poco a poco lo voy controlando. Paso a pasito llegará. Listo. Ah, vamos con... cruces. Crucecitas. A ver qué tal, amigo. Miren, por ejemplo, yo no llego tanto. Pierdo mucho la postura de las piernas. Entonces, si realmente la mantengo, pues llego aquí, ¿no? Ay, bueno, entre eso y el micrófono, que ya lo rompía.
Oye, siempre rompemos las cosas. Ajá. Listo. Ah, hay quien toca su manita y está increíble, ¿eh? No se sientan mal si solo ven su pie aquí. De cualquier forma nos sirve, porque ese es nuestro grado de amplitud. Ahora sí, viene lo bueno. Aquí, y por ejemplo, este no es mi ejercicio, obviamente. Aquí sí es como el osazo de mi vida. No, pues no. Daniel creo que lo hace mejor que yo. Ahí sí. Híjole, híjole. Y justo escogimos estos porque... Ahí se ruedan y le hacen así. Sí, porque, o sea, se ven sencillos, pero nos abren toda la zona del psoas, que muchas veces es lo que necesitamos para cambiar de dirección, para acelerar, para muchas cosas, y que no estamos acostumbrados a trabajarlo. Por eso luego vienen dolores raros. Ay, yo así aquí muy sentada. Y estamos a punto de iniciar. Aprovechen para limpiarse su sudorcito, si sudaron. Si no, lo están haciendo mal. Ay, amigos. Vamos a estar con ustedes el próximo... El miércoles con fuerza. El próximo miércoles con fuerza. Tengan a la mano ligas, porque vamos a enseñarles cómo usar sus liguitas. Y empezamos. Y va a estar divertido. Menos atropellado, menos oseado como ahorita, con menos osos, pero va a estar divertido. Y el martes vamos a estar en control de peso, que es donde les damos ahí unos tips y hacemos ejercicios pues más de cardio, pero también le metemos fuerza. Cambiamos. Uy, muy bien. Esta que es nuestra segundísima, ¿verdad? Sí, segunda. Sí, aquí intenten llegar más arriba, ampliar su rango poco a poquito. Digo, ya para esta vuelta, pues ya, tan poquito no es. Uy. Van a decir, ah, ni aguantan nada. Pues no, no aguantamos nada. Tiempo. Mira, amigos, sí lo podemos lograr. Aparte aquí como que diría que descansan, pero no. La pierna que queda en el suelo estirada, traten de mantenerla estirada. Por ejemplo, aquí yo puedo llegar. Bueno, dejen el cambio de pierna porque acá tengo el micrófono. Aquí yo puedo llegar, pero vean, ya descompuse como todo, ¿no? Entonces, traten de no descomponer esa postura, ni que la pierna que está estirada deje de estar estirada. Hasta donde lleguen está perfecto. Si están como yo, que no llegan a ningún lado, pues también está perfecto. Pero están trabajando. Igual acá, no estresen su cabecita. No, pues sí. No, amigos, aquí es como de vivir en la Willy, ¿no? Me siento ballena encallada. Les podría hacer el baile del atún, pero no me lo perdonarían mis amigos los Horus. Saludos a los Horus. Ay. Pero sí, existe el baile del atún. Súper. Miren, para el que lo duda. Chequen, chequen. ¡Guácala! ¡Guácala! ¡Qué asco! ¡Uy! Pero vamos bien. Seguimos aquí. No nos ha dado nada. Así, mira. Sí, vamos para la última. Mira, ahí tenemos 13. Tenemos que hacer un ajuste. Es que siempre... Ajá, pero mira. Siempre queremos más tiempo, amigos. Siempre, toda la vida. ¿Listos?
¡Vámonos! Ay, yo ya estaba en otra cosa. Listos, listos. Piecito, manita. Rodilla al pecho, me voy para atrás. Me estiro. Y a la vez que me estiro, trato de subir más. Aquí es donde se hace el verdadero trabajo, amigos, no acá. Aquí. Mantengo. Jalo. Y listo. Cambio. Ahí. Por ejemplo, en estos, mi lado izquierdo así como que... Jo, jo, jo. Como que puede un poco más, pero el derecho sufre. Sufre, pero lo logra. Ay, es el pare de sufrir. El día de hoy fue pare de sufrir. O sufra más, no, mejor sufra más. Pásale, pásale, sufra más. Y casi. 3, 2, 1. Vámonos a las crucecitas. Recuerden, es nuestra última, ¿verdad, Dani? Entonces, sin perder la postura, pueden intentar llegar un poquito más. Así no hagan caras porque se arrugan, amigos. Y luego cuesta más cara la cirugía. Pero sí sonrían. Uch. Ah, yo dije, ¿cuánto nos falta? Listo. Me quiero girar para el otro lado. Se me olvida el micro. Cabecita. De este lado está más difícil porque no me puedo girar tanto. Uy. No, pues sí. ¿Escuchan cómo Dani sufre? ¡No! ¡Sí! ¡Tiempo! Oh. Nos levantamos en gusanito y lo logramos, amigos. Vamos. Vamos con la relajación. Dale. Vamos a empezar ahora de abajo, ¿no? Hacia arriba, ¿vale? Entonces, casi los mismos ejercicios, pero ahora van a ser sostenidos. Muy bien. Entonces empezamos con estiramiento de la curva y vamos a contar 10 segundos, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Se hicieron muy bien, 5, amigos. 6. Acá 7, seguramente ya pueden 8, estirar más. 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Dani cuenta con 7, mucha solemnidad. 8. 9. Dios. 10. Vamos ahora con el cuádriceps. Jalamos por detrás. Apoyen. Bien. Ah, recuerden que si arquean su cadera, uno, su espalda, dos, está mal. Traten de tres, que no esté cuatro, tan arqueada. 5. Y mejor lleven su pierna 6, hacia atrás. 7. 8. 9. 10. Cambio de pierna. 1, 2, 3, aprieten su abdomen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, ahora vamos a hacer una especie de cuna. Lo que vamos a hacer es agarrar con nuestra mano izquierda el tobillo derecho. Con nuestra mano derecha cargamos por abajo de la rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio de pierna. Uy, te digo que este no es mi lado. 1, 2, 3. Este no es mi lado. 4, 5, que me cambien el lado. 6, 7. Bueno, voy a lograr. 8, ¿eh? 9, 10. Lo logré, mira. Bien. Ahora vamos a cargar nuestra rodilla debajo de ella y lo más que podamos llevar al pecho, ahí, espalda recta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio de pierna.
Ahí va, ahí va, ahí va. Eso, eso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Nuestro amigo Marcio siempre baila en esta. Nueve, diez. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a abrir la cadera, es decir, subimos, ahora cargamos solo con una mano, abrimos y hacemos este equilibrio, ¿vale? Fusión chueca. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Yo le quiero jalar el pie y no llego. Me toca a mí ahora. Ay, no. Otra pie. No te preocupes, yo me caigo sola de este lado. Uno, dos, no, mira, no, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos a empezar con los brazos. Brazo derecho delante. Jalamos por el hombro. Déjame apacho, el micrófono. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Alguien se está comiendo una dona. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien, ahora llevamos mentón al pecho. Ay, yo ya me iba para acá, ¿vieron? Uno, aquí cada quien hace lo dos, que quiere. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vista al cielo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hombro derecho, oreja derecha. Estaba a punto de gritar. Uno. Lo logramos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vemos si logré estirar un poquito más y ya, ¿no? A ver. Esperemos que sí, porque si no. Pero échale ganitas, ¿eh? Listo, sacas el aire. Habías llegado aquí. ¡Ay! Avanzó una tablita, amigos. Avanzó una tablita. Como 5 centímetros. Demostrado. Demostrado, esto funciona. Así que esto fue flexibilidad y movilidad. Yo soy Marcela Trejo. Yo soy Daniel Aguilar. Y bienvenidos a la nueva generación. Échenle ganas, amigos. Recuerden, la universidad es la herencia que nunca se termina. Y es solo para ustedes. Los amamos. Un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Bye, amigos.